capítulo 4. Jonás, capítulo 4. Los que tienen la Biblia textual, está en la página 456. Jonás, capítulo 4. Muy bien. Y vamos a leer como introducción estas palabras del profeta Jonás, lo que se narra en este libro. Dice así desde el versículo 1. Antes de leer, quisiera contar un poco el contexto. Este profeta es como del tiempo de Isaías, es de 700 años antes de Cristo. Y este profeta es sumamente nacionalista, es un hombre que tiene un profundo cariño por la nación de Israel. Y los asirios eran un imperio que se había caracterizado por atacar a la nación de Israel. Ya anteriormente los asirios habían hecho exploraciones en Israel y habían matado gente, se habían apoderado de terreno, se habían llevado riquezas de Israel. Y los asirios eran odiados por la nación de Israel. Entonces, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vino y le habló al profeta Jonás y le dijo: ve y predica en Nínive. Y Nínive era la capital o una de las ciudades más importantes del imperio asirio. Hoy en día, Asiria es lo que conocemos como Siria e Irak. Ese territorio, la actual Siria e Irak, era la región que la Biblia describe como Asiria. Y Dios le dice al profeta Jonás: ve y predica en ese lugar. Ahora, cuando Jonás escucha que Dios quiere que vaya a predicar el mensaje de arrepentimiento de pecados a Nínive, Jonás se siente traicionado de parte de Dios. Porque Dios, el Dios de Israel, lo estaba mandando a predicar a un pueblo de enemigos. Y Jonás quería que la nación de Israel fuera destruida. Jonás quería ver la destrucción de Nínive. Jonás no quería ir a predicar a Nínive porque sabía que si ellos escuchaban el mensaje, era posible que se arrepintieran. Y Dios no iba a destruir a sus enemigos. Entonces Jonás huyó. Ahora, en el capítulo 4, que es el último capítulo de este libro, vamos a leerlo a la luz de ese contexto que acabo de comentar. Vean lo que dice el versículo 1. Pero esto desagradó a Jonás. ¿Qué le desagradó a Jonás? Que Dios se arrepintió de destruir Nínive. Eso fue lo que no le gustó a Jonás. Dios se arrepintió de destruir Nínive, pero esto desagradó a Jonás y lo enojó en gran manera. Y oró a Yahvé diciendo: oh Yahvé, ¿no era esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, que desistes de dar el castigo. Ahora pues, oh Yahvé, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Imagínense ustedes qué palabra. Cuando ve Jonás que la nación entera o la ciudad entera se arrepiente, dice la Biblia que se enojó en gran manera. Le dio un colerón ver eso. Y dice la Biblia que, reclamándole a Dios de una manera soberbia, de una manera altanera, le dijo: oh Yahvé, ¿no era esto yo lo que me temía? Que si yo iba a venir a predicar a este lugar, tú eras paciente y humilde de corazón y no los ibas a perdonar. Ahora pues estoy muy enojado y te ruego que me quites la vida, porque mejor me es morir que el vivir. Y ante esas palabras, y escúchenme bien, siendo profeta de Dios, siendo lleno del Espíritu Santo, siendo usado por el Espíritu Santo, sí, así de varón de Dios y así de lleno del Espíritu Santo, también era un hombre con problemas profundos de carácter.
estaba siendo usado por Dios. El Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence de justicia, juicio y pecado. Estaba siendo usado por la tercera persona de la Trinidad. Y con todo y lo que estaba siendo usado, había un problema en su vida. Y era que no podía contener sus emociones, no podía manejar su carácter, no podía manejar la frustración, no podía manejar el enojo. Ahora, vean lo que le dice Dios al final del versículo 4, en el versículo 4. Pero Yahvé le respondió: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Le preguntó el Señor: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Quiero decirles algo. ¿Sabían ustedes que para Dios era muy fácil haber enviado cualquier otro profeta en vez de Jonás? Un profeta que no fuera tan nacionalista, un profeta que no fuera tan amargado, que no tuviera tantas raíces de amargura, que estuviera tan pegado ahí con la falta de perdón. Era fácil para el Señor haber enviado otro profeta. Pero Dios lo quiso enviar a él porque Dios sabía que le iba a costar esa situación. Pero Dios, a través de esa situación, iba a empezar a esculpir el mal carácter de Jonás. Y Dios lo llamó al arrepentimiento, Dios lo llamó a la reflexión. Y Dios le dijo: ¿te parece bien que te enojes tanto? Y los que tenemos problemas de carácter, quiero hoy de parte del Señor hacerte esta pregunta: ¿te parece bien los berrinches que haces? ¿Los colerones te parecen bien? Vean lo que dice el versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Y allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Óigame, se fue a un monte alto para ver la ciudad, a ver si acaso Dios se arrepentía y si los destruía. Y ahí se sentó con palomitas para ver el espectáculo. Porque estaba esperando que Dios se arrepintiera de no castigarlos. Y ahí estaba Jonás, listo para ver los rayos, listo para ver los meteoritos caer sobre la ciudad, el fuego, yo no sé qué, y decir: bravo, Señor, bravo, destrúyelos. Vean ustedes la amargura que tenía este hombre. Versículo 6. Y Yahvé Elohim preparó una calabacera para que creciera sobre la cabeza de Jonás e le hiciera sombra y lo librara de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al amanecer del día siguiente, Ja Elohim preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, Elohim envió un sofocante viento oriental, y el sol hirió la cabeza de Jonás, de modo que se desmayaba y deseaba morir. Y dijo: más me vale morir que vivir. Pongan mucha atención a lo que la Biblia está diciendo. Dice la Biblia que Dios le puso la calabacera, la planta de calabaza, a Jonás para que el sol no lo maltratara. Y al día siguiente Dios envió un gusano. No fue una ley biológica, no fue simplemente un gusano, una oruga que llegó a comerse la planta. Dios envió el gusano. Y cuando la planta ya no quedaba ni una sola hoja para tapar a Jonás, Dios, no un efecto meteorológico, Dios le envió un calor sofocante que era tan, pero tan sofocante que de modo que se desmayaba. Y ahora, ¿qué es esto? Porque dice la palabra de Dios en Santiago que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de Dios,
Y aquí vemos a Dios enviándole un gusano y vemos a Dios enviándole un calor sofocante. ¿Por qué? Porque Dios está sumamente interesado en pulir tu carácter. Y si eres impaciente, Dios tiene un proyecto con tu paciencia. Y si eres colérico, Dios tiene un problema, un proyecto con tus cóleras. Y si eres irritante, Dios tiene un trabajo que hacer contigo en eso. Y Dios le envió calor, Dios le envió el gusano para todavía empezar a esculpir ese carácter que tenía Jonás. Vean ustedes, era un hombre sumamente emocional. Vino la calabacera y el hombre era el hombre más feliz del mundo. Y al día siguiente se muere la calabacera y decía: me es preferible morir que vivir. ¿Saben cómo llama eso hoy en día la psiquiatría? Trastorno bipolar. Una persona que en unas horas está muy feliz y a las horas siguientes tiene otro polo, otro extremo. Ya deseaba morirse. Hace 6 horas ese era el hombre más feliz del mundo y 6 horas después prefiero morir antes que vivir. Era un hombre que estaba trastornado mentalmente y era un hombre que tenía profundos problemas emocionales y de carácter. Si tienes un problema con el trato de tu familia, con tratar con tu familia, tratarle bien, Dios tiene un proyecto que trabajar contigo. Y sígueme con cuidado. Y si tú no quieres cooperar con Dios en esa área, entonces te la vas a complicar más, porque entonces Dios enviará su gusano y su calor que te golpeen en el rostro. Pero Dios desea en el tiempo que tú estás viviendo que puedas tener un carácter como el de su Hijo Jesucristo. Ese es el proyecto de Dios para tu vida. Vean lo que dice el versículo 9. Vean ustedes cómo Dios estaba tratando de transformar el carácter de Jonás. Versículo 9. Elohim respondió a Jonás: ¿tanto te irritas por la calabacera? Y aquí vemos algo importante: Dios no poniéndose a la altura de Jonás, sino Dios llamándolo a la reflexión. ¿Tanto te irritas por la calabacera? Y respondió: tengo razón para irritarme hasta la muerte. Vean qué manera de contestarle a Dios. ¿De qué manera le contestas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus tíos, a tus amigos, a tus hermanos? Tengo mucha razón para irritarme hasta la muerte. Y le dijo Yahvé: te apiadaste de la calabacera, por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció. Y no me compadeceré yo de Nínive, esta gran metrópoli, donde hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, además de muchos animales. Y ahí estaba Dios tratando de hacer reflexionar a Jonás y decirle: ¿sabes una cosa, Jonás? Estás muy mal, porque si te enojas por una tontera como la calabacera y no tienes misericordia sin considerar que en esta ciudad viven más de 120 mil personas que no tienen la Torá, que no tienen la ley y no saben distinguir lo que es bueno y es malo, porque fue la nación de Israel a que se le fue dada la ley, no a los asirios. Ellos no habían sido instruidos por la palabra del Señor. Ellos no tenían un tabernáculo donde Dios estaba. Dios no era el Dios de Asiria, era el Dios de Israel. Y Dios tenía misericordia de esos gentiles. Y Dios estaba llamando a la reflexión al profeta Jonás. Quiero que vayamos un momento, por favor, a Proverbios capítulo 14, versículo 10. Los que tienen la Biblia textual, recuérdense que los libros proféticos están al final del Antiguo Testamento. Proverbios
versículo 14, capítulo 14, versículo 10, página 1014. Proverbios 14, versículo 10. Quiero establecer un punto importante. ¿Por qué razón nosotros, a pesar de que hemos nacido de nuevo, por qué aún el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, por qué es que vemos tantos cristianos con problemas profundos de carácter? ¿Por qué razón? Tres son las razones por las cuales tantas personas tienen problemas de carácter. Voy a decirlas. La mayoría de las personas tienen problemas profundos de carácter porque arrastran en su corazón frustraciones. ¿Sabes una cosa? Esas chichas que tienes de mañana, a lo mejor es porque tienes una frustración de cualquier tipo. Hay personas que están frustradas porque no les está yendo económicamente como desearan. Hay personas que están metidos en una deuda y están frustrados porque la mitad del sueldo se les va pagando la deuda y siente que no pueden avanzar, entonces están frustrados con eso. Y el producto de esa frustración es las cóleras de la mañana, es la irritabilidad, es el que no se te puede decir nada. O hay personas que están frustradas en el área sentimental, no le está yendo bien el matrimonio, o son personas que les está yendo mal en los estudios intelectualmente, o les está yendo mal en el trato familiar. Algo no está saliendo bien, algo no salió bien, y eso es lo que hace que desbordes en cólera y que desbordes agresivamente y que grites y que pelees y que patalees. Es por una frustración que estás cargando. Algo te está pasando, algo no resuelto en el pasado o algo no resuelto en el presente. La otra razón por la cual puedes estar teniendo estos serios problemas de carácter es porque fuiste esculpido en un falso modelo. Por ejemplo, siempre viste que tus papás eran matones, tus hermanos eran matones, entonces tú eres matón. O por ejemplo diferente, viste a tu mamá que era la que mandaba en casa, entonces las hermanas hacen como quieren a los hermanos y entonces quiere hacer como quiere al novio, quiere hacer como quiere a los hijos, porque tienes un falso modelo. Vistes en la casa, vistes en el hogar, vistes entre los amigos, vistes en el barrio, que todo mundo se grita y entonces aprendiste a ser así. Un falso modelo de carácter. Y en tercer lugar, las amargazones de octubre son debido a que no vives en el espíritu. Vives en tu carne o vives en estado almático, pero no vives en el espíritu. Y rápidamente quiero ver esos tres puntos hoy, sin extenderme mucho. Vean lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 10. Proverbios capítulo 14, 10 dice: el corazón conoce su propia amargura, y en su alegría no participa el extraño. Quiero subrayar la parte A. El corazón conoce su propia amargura. Tú conoces tu propia amargura. Tú sabes de dónde viene. De estas tres áreas que mencioné, las frustraciones, los falsos modelos, el no vivir en el espíritu, tú sabes cuál es el problema que tú tienes. A lo mejor una, o a lo mejor las tres. Pero tú sabes qué es lo que te está ahí frustrando. Hay personas que tienen problemas profundos de carácter porque no están contentos como son físicamente. Es que soy muy gordo, es que soy muy alto, es que soy muy pequeño, es que soy muy delgado. Y al no sentirse bien físicamente o sentirse como desearan sentirse, entonces viene la frustración.
Y entonces viene la irritabilidad. Viene la falta de paciencia. Vamos un momento a Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Vamos a hablar un segundo de las frustraciones. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. No creas que porque tienes mucho tiempo de ser cristiano, porque eres muy usado por Dios en la enseñanza, en la música o en el área que tú quieras, no creas que eso te hace vulnerable a no poder arrastrar una frustración. Vuelvo a repetirlo, tú puedes tener mucho tiempo de ser cristiano y te puedes considerar muy maduro espiritualmente, no te hace vulnerable, no te hace invulnerable a poder arrastrar una frustración. Porque ¿saben ustedes quién tenía una gran frustración en el Antiguo Testamento? El profeta y el juez Samuel. Samuel fue el último juez de la nación de Israel y fue uno de los profetas más extraordinarios de todo el Antiguo Testamento. ¿Me oyeron? ¿Oyeron el currículum? Último juez de la nación de Israel. Uno de los profetas más extraordinarios de parte de Dios. Consagrado desde niño. Viviendo en el atrio desde niño. Y ahí en el currículo también. Y con una profunda frustración. ¿Y saben cuál era? Que Dios lo había utilizado a él para ungir al primer rey de la nación de Israel. Su nombre era Saúl. Y Saúl empezó a caminar bien, dice la Biblia que Dios le cambió el corazón, guió al pueblo a la guerra, pero en el paso del tiempo este rey desobedeció a Dios y se perdió. Se echó a perder este rey. Y le dolió profundamente a Samuel. Porque era como un hijo para él, porque él lo había ungido, porque él lo había pastoreado, porque él lo había mentoreado. Y entonces en el versículo 16, Dios desecha a Saúl y consagra a David. Y dice esto el versículo 16:1. Yahvé dijo a Samuel: ¿hasta cuándo lamentarás por Saúl si yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena tu cuerno con aceite y ve que yo te enviaré a Isaí Betlemita, porque de entre sus hijos me he provisto de rey. ¿Hasta cuándo vas a seguir frustrado? ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando? ¿Hasta cuándo vas a seguir lamentándote por Saúl? Yo ya lo deseché. Ve pues, toma aceite y unge a mi siervo David. Y quiero hacerte la misma pregunta. ¿Hasta cuándo te vas a lamentar que aquel negocio no salió bien? ¿Hasta cuándo te vas a lamentar que ese matrimonio no salió bien? ¿Hasta cuándo te vas a lamentar que esa amistad no terminó bien? ¿Ese noviazgo no terminó bien? ¿Hasta cuándo vas a seguir lamentándote por los centímetros que no mides de más? ¿Hasta cuándo? Dios nos está llamando a que dejemos las frustraciones de lado y sigamos adelante porque Él tiene cosas mejores para nosotros. Cosas tan fuertes como inclusive, escúcheme, sígame con cuidado, inclusive no te puedes ni siquiera estar lamentando porque un hijo se te pierda. Porque las almas, según Ezequiel capítulo 18, dice la palabra de Dios: mía es el alma del padre, mía es el alma del hijo. Tú no puedes frustrarte y amargarte la vida porque un hijo no caminó bien, a pesar de que tú le mostraste el camino del bien. Evidentemente sentirás dolor de padre, sentirás dolor de madre, pero la amargura hay que dejarla a un lado. Y escúcheme, es una decisión de tu parte. Es tu decisión.
En segundo lugar, los falsos modelos. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. No sé cuál es el tipo de crianza que has recibido. Yo no sé qué fue lo que te enseñó tu papá. No sé qué fue lo que te enseñó tu mamá. O no sé a quién agarraste de modelo de tu vida. A lo mejor hasta agarraste de modelo de tu vida un cantante, un actor, un futbolista, yo no sé a quién. Pero si tú en tu interior sabes que te has dejado esculpir por ese modelo defectuoso y eso te ha afectado en tu vida, mira lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. Si eres cristiano, este versículo es para ti. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, han sido hechas nuevas. Y si tu papá te enseñó a ser insensible y a que no se dan abrazos y a que a la gente no se le... a ser insensible con los hijos y que nunca les das un abrazo y que nunca les dices que los amas y que nunca tienes un gesto de cariño, tú no tienes por qué imitar el mismo modelo. Porque ahora en Cristo eres una nueva criatura. Y si te enseñaron, ¿verdad?, que hay un falso modelo de machismo, ¿verdad?, donde la pobre mujer no puede hablar ni opinar, no tienes por qué repetir el modelo. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Eres alguien nuevo. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Y con este versículo termino. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Los que tienen la Biblia textual están en la página 1278. 1278. Gálatas 5:16. Por favor, síganme con mucho cuidado, porque esto que voy a explicar en estos tal vez 5 minutos yo considero que es lo más importante de todo, porque vamos a aprender algo acerca de la naturaleza humana. ¿Saben ustedes una cosa? Ahorita no preciso el nombre, se me acaba de venir a la mente, pero estoy muy de acuerdo. Una vez un filósofo dijo: conócete a ti mismo, y es muy cierto. ¿Saben una cosa? Nosotros tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos. Voy a leer del versículo 16 al 26. 5:16, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y de ningún modo llevéis a cabo el deseo de la carne. Porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y evidentes son las obras de la carne, las cuales son inmoralidad sexual, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contienda, celos, ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías, y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo crucificaron la carne con las pasiones y los deseos. Ahora que vivimos por el Espíritu,
andemos en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Este es un versículo que se ha predicado muchísimo en las iglesias. Es un versículo muy conocido, de los versículos más conocidos del Nuevo Testamento. Lo que pasa, hermanos, es que tenemos un problema con este pasaje. ¿Y cuál es el problema? El griego original no se escribía como nosotros escribimos hoy en el castellano. Nosotros hacemos uso de las mayúsculas y de las minúsculas. Si queremos decir Dios, refiriéndonos al único Dios verdadero, usamos mayúscula, con D mayúscula. Si queremos empezar un nombre, empezamos con mayúscula. El nombre de un lugar, empezamos con mayúscula. En griego no existía eso. En los primeros siglos, en griego solo se escribía en mayúscula todo. Es decir, se llamaba eso manuscritos unciales. ¿Qué significa eso? Manuscritos escritos solo con mayúscula. Con el paso de los siglos, se empezó ya a escribir en minúscula, pero todo con minúscula. Nunca se usaba mayúsculas y minúsculas. Ustedes pueden encontrar la palabra Dios en griego, en todos los manuscritos que hay, la palabra Dios en griego se dice teos. Y todas las palabras que ustedes vean con teos aparecen en minúscula. ¿A qué voy con esto? El problema de este pasaje de Gálatas es que aquí menciona el Espíritu como 5 veces. La pregunta es, cuando está hablando, cuando aquí menciona el Espíritu, hay que tener mucho cuidado porque ¿a qué Espíritu se está refiriendo? ¿Al Espíritu del ser humano o al Espíritu Santo? Y los que tienen la Reina Valera, en el versículo 16, vayan conmigo un segundo. Digo pues, andad en el Espíritu, con mayúscula. Así lo tienen, ¿verdad? Y si ustedes se van conmigo al 22, pero el fruto del Espíritu, con mayúscula. Nuevamente. Hermanos, sin embargo, por ejemplo, la Biblia textual, en el versículo 16 y en el versículo 22, cuando dice, andad en el Espíritu, que ustedes tienen en la Reina Valera como mayúscula, la Biblia textual lo presenta en minúscula. Y cuando dice, más el fruto del Espíritu, que ustedes tienen con mayúscula, la Biblia textual lo presenta en minúscula. ¿Cómo saber traducir entre mayúscula y minúscula? Muy simple, el contexto lo dice. Y síganme con cuidado. Cuando la Biblia dice andad en el Espíritu y de ningún modo llevéis a cabo los deseos de la carne, se tiene que traducir con minúscula porque se está refiriendo al alma que está en el centro y el alma tiene dos decisiones, o sigue los instintos de su carne o los instintos de su espíritu. ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? La Biblia nos está enseñando que el espíritu que el Señor nos entregó, porque somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu, el espíritu que nosotros, el Señor nos entregó, su tendencia es buscar a Dios. Pero la carne, nuestra carne, su tendencia es buscar los deseos de este mundo. Y la Biblia dice, anden en el espíritu. No en la carne. Y yo le agregaría esto. Andemos en el Espíritu. No en nuestra carne. No en nuestra alma. ¿Qué es el alma? El asiento de las emociones, de los sentimientos. Toda persona que tiene problemas de carácter tiene un profundo problema en su alma. Ahí es donde está el meollo del asunto, en el alma. Este problema del carácter en los cristianos es por insanidad en el alma. ¿Y por qué el alma está herida? Porque el alma ha estado siguiendo los deseos y las sensaciones de la carne, no del espíritu. Y termino con esto. Es decir, si tú quieres que el Señor renueve tu carácter,
y al rato tienes 5, 10, 15, 20, 30 años tratando de cambiar el carácter y no puedes. Vaya donde el psicólogo. Y lo que van a ponerlo a hacer es que cuando sienta ataques de ira o ataques de cólera, lo van a poner a respirar o a que cuente hasta 10 o que haga yoga o que se ponga a dibujar unos pokémones, no sé. Pero no vas a, tal vez vas a poder en el momento salir adelante con el episodio, pero la cólera, la ira que llevas dentro, eso no te lo puede sacar el psicólogo. Porque necesitas un corazón nuevo y eso solo Dios te lo puede dar, y es el alma. Y la manera de que nosotros podemos ser libres, empezar a restaurar nuestra alma, es viviendo en el Espíritu. Y el versículo 22, y termino con esto, dice: pero el fruto del Espíritu, ustedes en la Reina Valera lo tienen con mayúscula, hermanos, es con minúscula. El fruto del amor, de la benignidad, de la mansedumbre, el dominio propio, la paz, la paciencia, no es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, es el fruto de nuestro espíritu. Y suena esto raro, porque siempre nos han enseñado lo contrario, pero se lo voy a demostrar con lo siguiente. ¿Todos los cristianos viven en, ahorita caminan en amor? La respuesta es no. ¿Todos los cristianos caminan ahorita en paciencia? La respuesta es no. ¿Todos los cristianos tienen paz? No. ¿Todos los cristianos tienen dominio propio? No. Entonces, ¿qué significa? Si el fruto es del Espíritu Santo en el creyente, entonces es culpa del Espíritu Santo porque no todos tienen el fruto. ¿Se dan cuenta? Que el Espíritu Santo no puede ser el culpable. No todos los cristianos vivimos en paz. No todos los cristianos vivimos en benignidad, en mansedumbre, en bondad. Y si fuera responsabilidad del Espíritu Santo que no esté ese fruto en mí, es culpa de Él. Pero escúchenme en esto. Dice la Biblia que nosotros vivimos en el Espíritu. Y dice el versículo 24: pues los que son de Cristo crucificaron la carne con pasiones y los deseos. Versículo 25: ahora los que vivimos por el Espíritu, en mayúscula. Síganme con cuidado. Nosotros, en nuestro espíritu, tenemos que caminar bajo la voluntad del Espíritu Santo. Y cuando nosotros caminamos en la voluntad del Espíritu Santo, nuestro espíritu empieza a dar fruto de paz, empieza a dar fruto de bondad, empieza a dar fruto de dominio propio. Porque Dios no nos quiere robar la responsabilidad individual. Todos los milagros que Cristo hizo, ¿qué hacía el Señor? Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Siempre devolviéndoles la responsabilidad individual. Dios quiere que yo aprenda a vivir en mi espíritu. ¿Y qué significa vivir en mi espíritu? Que use mi espíritu para escuchar al Espíritu Santo y dejarme mover y dejarme guiar por Él. Y cuando yo aprenda a guiarme, a dejar que mi espíritu escuche la voz del Espíritu Santo, voy a engendrar amor, voy a engendrar paz, voy a engendrar bondad. Cuando yo en mi espíritu empiece a escuchar la voluntad del Espíritu Santo, es cuando voy a ser sano de un carácter enfermo. Quiero pedirles que por favor se pongan en pie.